Por segundo año consecutivo en esta segunda edición del Ball Parade, que tiene 42 piezas, que la estamos viendo aquí en este recorrido, con 32 cascos, 4 balones y 6 caras de papa, 6 caras de papa, estos juguetes famosos de Hasbro, que los podrán ver también en este recorrido. Y hoy tenemos invitados de lujo, a los cuales quiero que pasen aquí al Presidium, que es la maestra Irene Muñoz, directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Arturo Olivé, director de NFL México. Mario Soto, director de Locos por el Arte. Y Luis Martínez, director de Marketing de Hasbro México. Para lo cual quiero darle la palabra Arturo Olivé, director de NFL México, para que nos cuente un poco de esta gran iniciativa. Bueno, gracias Jorge, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos en este domingo tan bonito. Irene, Mario, Mauricio, perdón, Luis, me hice bolas, por allá está Mauricio. Es para nosotros un honor, como dice Jorge, repetir la exposición de Locos por el Arte, nuestro Helmet Parade 2017, como una de las iniciativas alrededor del juego del próximo domingo en el Estadio Azteca. Muy agradecidos con el apoyo del gobierno de la ciudad, muy agradecidos con el apoyo de Hasbro, que como dice Jorge, en esta ocasión es una de las innovaciones para esta exhibición, el contar con 6 figuras del señor Cara de Papa, cuyas miniaturas están de venta en las tiendas de nuestro país, y ojalá y podamos desplazarlas rápidamente. Yo creo que así será. Sin más, simplemente agradecerles su presencia, agradecerles el gran apoyo que nos dan siempre para comunicar todo este tipo de iniciativas, y que a través de ustedes, todos los aficionados y habitantes de la ciudad que tengan tiempo y ganas de pasear por esta linda avenida, se den una vuelta y vean y aprecien el arte de, valga la redundancia, los artistas mexicanos que colaboran en esta muestra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Y toca el turno de que hable y exprese un poco todo este tema de Hasbro, cómo fue la intervención de esta gran marca. Le doy la palabra a Luis Martínez, director de marketing de Hasbro México. Bueno, muchas gracias. Obviamente, este personaje no se podía quedar afuera de este gran evento. El señor Cara de Papa, uno de los personajes más icónicos de Hasbro, ha estado presente por más de 60 años. ¿Y quién no conoce algún personaje por ahí del cual se pueda disfrazar el señor Cara de Papa? En esta ocasión, efectivamente, tenemos 6 equipos y van a encontrar a esta papita de cada uno de estos equipos representativos, los más importantes para México, como Patriotas, Steelers, Raiders, obviamente, Cowboys y 49ers. Esto ya está disponible, lo pueden encontrar en las principales tiendas Sam's del país. Pero más importante de esto es que se les van a caer los ojos, como al señor Cara de Papa, cuando vean la exhibición. Hay 6 estatuas gigantes del señor Cara de Papa conmemorando la NFL, porque sabemos que estamos llenos en México también de fans, y el señor Cara de Papa también tiene sus fans. Entonces, juntos estamos seguros que esta exhibición que inauguramos en unos momentos, van a poder verla, van a poder conocerla, pero definitivamente van a escuchar mucho más del señor Cara de Papa. Y bueno, con eso los dejo, para que sé que todos estamos ansiosos y queremos empaparnos del señor Cara de Papa, de los cascos de la NFL y de todo lo que representa la NFL en México. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Una buena iniciativa tener al Cara de Papa aquí en Reforma. Y quiero darle la palabra a Mario Soto, que es quien organiza todo esto, desde las guitarras, los balones, los cráneos, las vacas. Entonces, parte importante de que hoy tengamos los balones, los cascos y las caras de papa es el señor Mario Soto, de Locos por el Arte. Hola, buenas tardes. Sí somos Locos por el Arte.
Es una iniciativa que empezó hace muchos años, mi socio Paul Sarkin, que no pudo venir, y yo. Y empezamos con esta locura y hacemos muchas obras que no es gracias a nosotros esta exposición, es gracias a toda la gente que la hace, los artistas. Tenemos 32 artistas mexicanos, o sea, que intervinieron cascos pensando en los equipos de la NFL. Hay 4 balones hechos por artistas top, por aquí está Lisa Kern, que nos acompaña, muchas gracias a todos los artistas. Y tenemos 6 caras de papa, que es quien le da el twist a la exposición. Entonces, gracias a la Ciudad de México, porque de verdad sin el apoyo de la ciudad, los permisos y el apoyo económico no podríamos estar aquí. Y gracias sobre todo a nuestro equipo de trabajo, a la familia, porque si no, no podríamos terminar esta exposición. Entonces van a estar las obras desde el día de hoy, 12, hasta el día 27 de noviembre, de entre la Diana y el Ángel. Si quieren, se pueden seguir, y tenemos mexicráneos entre el Ángel y la Palma. Entonces es un recorrido muy divertido, un poco cansado, pero vale mucho la pena. Al finalizar la obra, la exposición, en diciembre planeamos hacer una subasta de piezas pequeñas que ayuden a los damnificados de los sismos, y podamos regresar con beneficencia un poco a la gente que nos apoya. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Ahora, buena iniciativa, síganla apoyando. Y ahora toca el turno de la maestra Irene Muñoz, que se encarga de todo este tema de promoción turística. Adelante. Bueno, gracias, buen día. Bueno, primero, muchas gracias a todos por venir en un domingo, por disfrutar del Paseo de la Reforma, que hoy está espectacular, con un cielo maravilloso. Pero vean nada más lo que representa esta muestra. Representa el deporte, ¿no? Nos encanta el fútbol americano. Tengo un reclamo, Hasbro, no hay Packers. O sea, así no vamos a poder trabajar bien. Tenemos deporte, tenemos cultura. Todas estas piezas están intervenidas, todas son espectaculares. De verdad, vayan, tómense fotos con cada una. Es una muestra que no se encuentra en todas las grandes ciudades, y aquí la tenemos. Tenemos a las personas, un tema de inclusión, un tema de convivencia. Eso es el deporte, eso es la cultura. Esos son los proyectos que nosotros desde el Fondo Mixto apoyamos. Muchas personas son muy talentosas y no tienen la voz, y es por medio de estas intervenciones que los vamos conociendo. Entonces es muy importante llevar a cabo este tipo de proyectos y este tipo de puestas, porque así logramos sacar al talento mexicano y que lo conozcan en otros lados. Porque nosotros vemos aquí los cascos, pero siempre que hacemos una muestra en el Paseo de la Reforma, hay otros países que los ven y se los van llevando. Y eso está pasando con Mexicráneos y con varios más. Entonces, celebramos muchísimo esto, celebramos que estemos hoy aquí todos. El domingo que entra vamos a estar apoyando, por supuesto, el fútbol americano. Bienvenidos a esta muestra. Disfruten muchísimo del día y muchísimas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Aquí hay un detalle de Locos por el Arte para cada uno de ellos. También intervenidos por estos artistas, ¿no, mi querido Mario? Sí, son obras de arte, son extensiones. De este tipo de obras son las que vamos a subastar. Cada una tiene un certificado de autenticidad. Y son pintados por artistas a mano. Lo hizo Paola Guerrero. Nosotros no domino, pero bueno, tenemos muchas obras de estas. Entonces, les avisamos por medio de la prensa y nos encantaría lo que puedan donar. Va a ayudar a la ciudad. Muchas gracias. Pues procedemos al corte de listón, a hacer oficial esta gran exposición de 42 piezas, 32 cascos, 4 balones y 6 caras de papa. Lo detengo yo aquí si quieren. ¿Sí? Nada más tengo dos manos, pero bueno, aquí Arturo me ayuda. Exacto. Pues vamos a hacer oficial el corte de listón para que quede inaugurada esta gran exposición de Locos por el Arte y NFL. En el marco del partido del próximo domingo entre Patriots y Raiders. Un aplauso, por favor. Y ahora quiero llamar a algunos de los artistas que hayan intervenido estas piezas, si se quieren subir aquí al estrado para hacer la foto oficial.
Un aplauso para los artistas que son todos mexicanos y que intervinieron estas piezas de arte que estarán hasta el día 27 de noviembre. Adelante. Adelante. ¿Estamos todos? Muy bien, pues muchas gracias. Acompáñenos a hacer el recorrido oficial. Vamos a dar la vuelta por el Ángel, cruzar la calle y queda inaugurada oficialmente esta exposición. Gracias a todos por venir. Amigos, ¿cómo están? Ah, que dijeron, anda el pobre Bernardo allá. Pues no, andamos en bola y la verdad es que venimos a ver esta exposición que está maravillosa. Ya vieron ustedes aquí arriba que fue la inauguración, platicaron personas bastante importantes y ahora lo que vamos a hacer es dar el pequeño recorrido de aquí. Estamos iniciando justamente a la altura de la Diana Cazadora y vamos a empezar a caminar sobre Reforma en dirección al Ángel de la Independencia que está al fondo. Y bueno, pues aquí hay parte de pues de estas obras de arte que realmente sí los son. La gente pues ya empieza a tomarse fotografías con todo esto y obviamente bueno pues por acá hay algunos de los artistas, ¿no? Es importante que ustedes sepan esto, porque estaba yo escuchando algunas personas que estaban cambiando un poquito la información. Son cosas de fútbol americano adornadas con distintos tipos de temáticas. No son cosas adornadas de la NFL, son cosas diferentes. Esto es lo que venimos también a ver. Esto es los equipos que salieron del señor Cara de Papa, ¿sale? O sea, aquí están abajo los logos para que vean cuáles son los que ya están disponibles. Y vamos a caminarle. Vénganse, vámonos por acá porque se empieza a juntar la gente y nosotros cerramos aquí también. Entonces, bueno, vamos para acá. Se pone bueno esto. Ya me atropellaron. Vamos, bueno. Ahí hay un señor que de poco ahorita vamos a llegar por allá. Esto de acá, bueno, pues aquí en la parte de enfrente viene Espejo del Alma, Silvia García. Supongo que ella es Silvia García. Ahorita vamos a ver si nos podemos acercar con ella. Ella hizo este casco y vamos a preguntarle qué onda con esto. Hola, este es tu casco. ¿Tú eres Silvia? Yo soy Silvia. Hola Silvia, mucho gusto. Hola, yo soy Juanma. Estamos transmitiendo en vivo en Juegos Lúdicos Coleccionables. Venimos a ver la obra y bueno, pues nos encontramos con este casco. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo llegaron a ti? ¿Qué te dijeron que tenías que hacer? ¿Cómo sucedió todo esto? Pues mira, en realidad el concepto nos lo dijeron. Son que sean los colores del equipo. Okay. Pero inspirado en una cosa que tenga o no tenga que ver. En realidad se quería que fuera más artístico, ¿no? Pero a la vez que representara un poco. Yo me inspiré en el ojo del halcón, de los Seahawks. Pero en realidad, pues, como los ojos siempre expresan algo, quería que tuviera muchos ojos y que, obviamente, al captar como la esencia, pues yo le puse Espejo del Alma, ¿no? Entonces, es como el alma de los Seahawks. Ok, los Seahawks. Ahora, ¿a ti te dan un cascote en blanco así? Tal cual. ¿Toma? Sí. Y luego, ¿cuál es tu proceso creativo para decir, bueno, lo voy a pintar con esto, lo voy a poner aquella cosa? O sea, ¿cómo haces una elección de los materiales que vas a usar? ¿Es libre? Pues, en realidad siempre te enfrentas como al blanco, ¿no? Así al chispas. Pero en realidad, teniendo como la base,
el concepto, ya todo empieza a fluir. Una vez que empiezas, que dibujas algo sobre el blanco, ya es muy fácil. Sí, me tardé, pero Mucho, ¿cómo cuánto tiempo se tarda uno en esto? Mira, para esto nos dieron un mes. Un mes, ok, 30 días para hacer esto. Wow, pues te quedó bien padre. Además, la verdad es que llama mucho la atención que efectivamente el contraste de los colores pues te remite al equipo, ¿no? A la parte esa de qué es el equipo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir caminando porque ya nos alcanzaron. Aquí vienen a una de nosotros. A los responsables de cada uno de los 32 equipos. Las personas que... Y a varios equipos, el director de NFL México, el director de la fundación y demás, y vienen aquí atrás. Vamos a tratar de caminar. Y ahí vienen. Vamos a darle más nosotros, vamos a tratar de adelantarlos para ir viendo. Este de acá son los carneros de Los Ángeles Rams, que también, bueno, no está ahí su creadora, pero sí está el casco. Es que interesante, mira. Tiene los carneros adentro. Son como pinturas rupestres. Está muy, muy interesante. Batalla mitológica se llama el casco, de Felipe Ugalde. Y Lola, algo que ya no alcancé a ver, porque nos alcanzan y nos empujan. Vamos a seguir al otro. Está muy padre. Vamos a ver hacia el frente. En la parte de abajo viene el nombre. Esto se llama Cardenal, de Javier Pérez, de los Cardenales. Y pues quedó bastante Robotech, me gusta. Quedó muy Robotech, está muy padre. Qué bonito. Y luego por acá está el primer señor cara de papa, que es uno de los personajes que acaban de salir junto con la temporada. Esto es de los 49ers, San Francisco. Y bueno, pues es tamaño... Iba a decir tamaño natural, pero no es un tamaño natural, es un tamaño gigante. Está bastante bello esto. Este lado, por favor. Este lado, por favor, enfrente. Arturo. Sí, claro. Vamos a ver. Hasta yo me siento. Muy chiquito. La verdad es que... De este lado, por favor. Aquí enfrente, de favor. Aquí de este lado, por favor. Vamos a caminar porque se empieza a juntarle, se junta la gente y entonces ya es más difícil. Este que está aquí, este es... no alcanzo a ver nada. Dice La noche que no duerme, de Diego Rionda. Que bueno, sería interesante saber de qué equipo es. Nueva York, ¿no? Supongo. Parece Nueva York, sí. De hecho, pues sí, aquí está la Estatua de la Libertad. Y es los edificios también de la ciudad. Y parece un cielo muy estrellado. Está interesante también. Se siente la textura de la pintura como en los Fluffits. La gente que es vieja como nosotros y sabe lo que es un Fluffit. Era una pintura que se esponjaba. Se siente muy de ese estilo. Aquí está otro casco. Vamos a ver, esto es... Se llama Trascender. Es de Osmaní Contreras, de las Águilas de Filadelfia. Ahí está. Está padre. Está muy padre, mira. Está fechado en 2016, eso es lo interesante. Trae una firma y fecha del 2016. Supongo que las obras de arte se las dieron a finales del año pasado para empezar a trabajar en ellas y después vino todo el proceso en el cual pues se registran, se dan de alta, se gestiona con la ciudad y demás y llegan a hacer esto. Los Pieles Rojas de Washington, mira. Padrísimo. Está hermoso. Mira más. Debes ver esto, Bernie, debes ver esto. Tiene una marca hecha, parece aerosol. Sí, de hecho es aerosol. Se ve padrísimo esto. ¿Tú eres el creador? Sí. Nah, aquí está el creador. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Uneg. Uneg. ¿Cómo se llama tu obra? Se llama Penacho Pluma Blanca. La idea obviamente era como que el casco fuera parte del logotipo, ¿no? Jugar un poco con el logotipo y el penacho de los Pieles Rojas. Oye, qué padre arte. ¿Tú trabajas con aerosol? ¿Te hiciste trabajarlo en aerosol? Todo es 100% aerosol. La técnica es graffiti.
obviamente tiene un cuidado especial, ¿no? Un tratamiento especial para también que tenga durabilidad. ¿Cuánto te tardaste? Como un par de días, dos días. Es maravilloso, les dieron un mes para hacerlo y él siguió en un ratito, entre comidas me lo aventé. ¿Cómo viene la inspiración, el proceso creativo? Sé que es diferente para cada artista. Claro. ¿Tú cómo llegaste a este punto? ¿Cómo llegaste a esa imaginación? Pues como base teníamos que tomar los colores representativos del equipo y pues algo del logo, pero sin plasmarlo tal cual. Entonces era respetar un poco el casco, pero no... No tanto. No, ajá, como meterle un poco de... O sea que si lo ves bien, podría haber llegado el momento en el que te dijeran, oye, nos gustó ese diseño para que sea el casco original o el nuevo diseño del casco de un equipo de fútbol. O sea, rediseñas todo. Claro, sin problema. Ajá, la idea es eso. Como que sí seguir las reglas y los lineamientos de color, pero cambiando totalmente, ¿no? También haciendo una propuesta totalmente distinta. Que aquí lo maravilloso, lo interesante que a mí me gustó mucho es que respetó la pluma. O sea, y la pluma es literalmente la pluma del casco original. Claro. Que ya de que lo veas dices, no, bueno, ya sé qué casco es. Oye, claro. Unec, te quedó maravilloso, no, está padrísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Hasta y aquí luego. Andamos viendo, vamos a ver el que sigue. Suerte. Nos vemos, Unec. Gracias. Quédate. Y bueno, pues ahí está el de Unec. Qué padre, yo lo hice en 2 días, dicen. Me dan eso, yo lo hago en 6 años. Está muy padre, porque además ayuda mucho a la creatividad del artista mexicano. Y han de pensar ustedes, ¿qué tiene que ver eso con el programa, con juguetes coleccionables? No, nada más el señor cara de papa. Es que esto, si lo tuvieras en una colección... No, bueno, esto se llama Lazos, de Lee Ya. Y son los Vaqueros de Dallas, el equipo favorito del señor camarógrafo que viene aquí atrás. No, de Ricardo, ¿verdad? Ricardo, ¿tú eres 49? Yo soy 49. Ey, bueno, pues este es el equipo del maestro Ricardo. Nada más, qué hermoso está. Esto lo hizo Lee Ya, que no lo veo que esté por aquí. Sería, cuidado, sería interesante encontrarnos también al creador. Ve nada más, es un vaquero cabalgando una estrella, ¿no? Trae su sombrero representativo de Dallas también. La esfera está enorme. Qué padre está también. Algo que no sé si ya vio Bernie es que por dentro traen las galletas, los cascos. Está toda la galleta, la parte interna del casco. Es muy padre también. Ahí está Cowboys con la letra que debe de llevar. Y los lazos. Me gusta también. Me gusta. Tienes que venir a ver esto, Maese Rick, porque está padrísimo. Luego aquí está el segundo señor cara de papa. Que bueno, pues también se aventaron a hacer a los Vaqueros de Dallas. ¿Quién te gusta que sea? Cualquiera, ¿no? Cualquier jugador. Está más grande que tan bello. Cualquier cosa más grande. Ahí lo tenemos. Y bueno, es que todavía faltan un montón de cascos de ida y de vuelta. Vámonos para el otro lado. Ándale, mira. Ahí está. Que básicamente el molde es igual, pero el trabajo de pintura que le hicieron está muy padre. Llegamos al siguiente casco. Oh, este está bastante padre. Nueva Orleans. Se llama Bailando en Nueva Orleans, de Alejandra Espino. Estos son los Santos de Nueva Orleans. Y el casco, pues todo súper retro, ¿no? Súper, súper 40s. Está muy padre. Nueva Orleans es uno de los lugares en Estados Unidos en donde hubo muchos esclavos y hubo el nacimiento del blues. Y hubo muchas cosas que se gestaron en esa parte de Nueva Orleans. Existía toda esta parte del jazz y la zona melancólica donde viajaban en unos barcos de hélices y aspas enormes. Y todo eso está representado en este casco. También es el tipo de arte de esa época. Y quedó muy bonito. Mira nada más. Qué padre. ¿Dónde estamos, Juanma? Estamos sobre el Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Estamos muy cerca del Ángel de la Independencia. Está allá atrás. No sé si lo alcanzan a ver. Ya vamos a llegar. Esta exposición está entre el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Está en los dos sentidos. Ahorita lo estamos viendo un lado, pero si Bernie voltea para allá, de aquí va a alcanzar a ver a otro señor cara de papa y otros cascos que están de aquel lado. Es ida y vuelta, eso es lo importante. Hay bastantes obras de arte, entonces estamos ahorita aquí. Vamos a ir hacia el que sigue. Mira nada más. Vamos a echarle. Este de aquí. Los Bucaneros. Sí, así es. Los Bucaneros de Tampa Bay. Se llama La Muerte del Bucanero, de Ramoncho Castillo, dice Luz. Ah, porque ustedes no saben, pero por allá viene Luz, viene Avita, viene Cristian, estamos toda la bola. Y esto, bueno, pues está interesante porque además
Luz es fan de las calaveras. Eso es muy padre. ¿Ya viste que tiene una calavera allá y de este lado no? De este lado trae las espadas. Oye, estampa. Mira nada más, qué bonitos están. Esto está hecho con pincel. O sea, si ya se acerca Bernardo, ya se ven las pinceladas. Esto sí se tardó un buen rato en pintarse. Está bien interesante. Qué padre está. Lástima que no está también aquí el creador del casco. Estaría muy padre que nos platicara qué onda, cómo lo hizo. Y supongo que alguno va como representando algún lugar. Este dice J algo, casas funerarias. Este de acá dice Ciudad de México. No sé si hay patrocinios. Son los patrocinios, eso es interesante. Esto es Panthers Growl de Farid Hussein, de las Panteras de Carolina del Sur. Y bueno, pues esto es... No sé qué técnica es, pero... Tiene una pintura muy... Muy especial. Acá está Hussein, su firma. Mira, tiene los rayos, aquí como unos rayos. Y los colores del casco. Está también bonito, está interesante. Luego este de acá. Ah, mira. Échale esto. Me gusta. Fíjate que si hubiera un casco con estos colores así de ese estilo en la NFL, yo sería fan. Nada más del casco. Estos son los Falcons de Román Zurita. De pues, los Falcons de Atlanta. Uh-huh. El diseño es... No sé, no... Es muy abstracto, ¿no? Aquí está padre, veo el halcón, ¿no? Ajá, el halcón sí lo veo, mira, se ve muy padre aquí, ¿no? Aquí está el ojo y acá está el pico. Y luego como una pluma, no sé qué es. Está padrísimo. Bien padre. ¿Tendremos espacio en el estudio para uno de estos? ¿No nos querrán dar uno y que lo pintemos de juegos? Podría ser, te tengo un chisme. ¿Qué rompiste? No, todavía nada. Tal cual son 5 señores cara de papa los que van a salir conmemorativos a la NFL. Así es. Y en el discurso dijeron, tenemos 6 estatuas del señor cara del papa. Hay uno extra. ¿Qué es ese? Son los colores de México. Anda. ¡Ah! Oh. Vamos a ver, eso está interesante. Lo intenté. Para la gente que no sabe... México no tiene un equipo de fútbol americano profesional en la NFL, aunque estaría padre tener una cosa como esa. Ha habido selecciones y partidos entre selecciones y todo, pero... Pero sí en la Liga Mundial. Sí, exacto. Estaría padrísimo. Mira nada más. Y de hecho dice México el escudo arriba. Voy a pasar para acá. Dice México Game, adelante por favor. Disfruten. No, bueno, es que por acá está una persona importante que es el director de marketing, sí, de Hasbro Cara de Papa. Y pues nos está presumiendo este. Qué bonito está. Gracias y gracias por acompañarnos. No, gracias. Equipo de juegos, juguetes y coleccionables. Está maravilloso todo esto. Va a estar hasta el 27, ¿verdad? El 27 ya. La exhibición. Sí, la exhibición. Después estarán en algunos puntos de venta de Sam's, que es donde va a estar, que ya están a la venta los productos. ¿Este lo van a vender también? No. Se va a estar de exhibición, pero estos sí están ya. Estos sí están a la venta, pero ¿y habrá algún momento en el que decidan hacer ese así? Estaría padre. Pronto les daremos sorpresas. Todavía no sabemos cómo está el futuro de estos caras de papa gigantes. Estaría maravilloso tenerlo. Pues muchísimas gracias. Cuídense. Vamos a seguir viendo todo lo demás porque está bien padre. ¡Oh! Chicago. Ese es o fue durante muchos años mi equipo favorito. Ahorita estoy a punto de unirme al maestro Ricardo y pasarme a Dallas. Lo estoy pensando muy bien. Pero este es uno de los equipos más maravillosos del mundo mundial. Sobre todo hace algunos años cuando jugaba Walter Payton, que bueno, fue el mejor corredor de toda la historia, de todos los tiempos. Y ahora está aquí su casco. Esto se llama Strength of the Bear, la fortaleza del oso. Es de Axolotl Collectible. ¿Quién es el bueno de este? Nosotros. Acá están además los diseñadores. ¿Nos pueden platicar un poquito de este casco? Bueno, primero sus nombres. ¿Tu nombre es? Yo soy Julio César. Julio César. Yo soy Andrés Axo. Andrés. ¿Les tocó random los osos de Chicago o ustedes dijeron nosotros no, queremos nos los tocó, osos? Nos tocó random. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue el rollo de decidir hacerlo? ¿Quién lo planeó? Y platíquenme un poquito sobre el oso que dibujaron acá. Sí, siempre nos juntamos. Digo, es una lluvia de ideas. Somos 4 integrantes del colectivo. Y entonces, cuando llegamos ya a lo que era pues, representar al equipo, pues es un oso, ¿no? Entonces, era poner pues un oso feroz, así como
comiéndose a los contrarios, ¿no? ¿Qué pensarías si les dijeran ahorita, ¿sabes qué? Este va a ser el nuevo casco de los Osos de Chicago. Estaría increíble. Sí. Ahora, ya tu equipo que hiciste va a jugar con ese casco una temporada. Estaría buenísimo. Un juego. Yo creo que sería así como, wow, ¿no? Es mi diseño, verlo en algo completamente distinto. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esto? Pues el periodo de trabajo más o menos son de 4 días, porque la técnica es pincel y acrílicos, no utilizamos latas. Lata es más rápido, pero en este caso sí, un día para fondear, otro día para contornear, otro día para marcar las figuras, entonces es un poco lento. Veo que el material es de un poco difícil trabajo, ¿no? Porque como que no agarra perfecto la pintura. Sí, hay que estar recubriendo unas 4 capas para que quede sobre bien. Todo los claros, el naranja nos costó muchísimo trabajo tapar. Pero el naranja desde la Vinci, o sea, desde la de la escuela, de la primaria hasta el más bueno, siempre ha sido difícil, un color muy difícil de trabajar. Oigan, les quedó precioso. Muchas gracias, muy padre. Gracias. Además, gracias. Es mi equipo favorito todavía. ¿En serio? Sí, soy fan de los Osos de Chicago. Y pues la verdad es que los felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahorita nos estamos viendo. Sí, gracias. Vamos a dar más para allá porque todavía faltan un chorro y falta toda la vuelta. No sé si nos lo vamos a aventar todo o les vamos a dejar la mitad para que ustedes vengan a ver la otra mitad porque vale la pena que vengan. Eso, mira nada más. Esto es La Eternidad del Firmamento, Enrique Torralba. Esto es de los Vikingos de Minnesota, de la Nacional. Mira nada más. Qué bonito está. No sé dónde por aquí. No está el autor, pero estaría padrísimo también haberlo visto. Wow. No, pero trato de encontrarle el sentido a los Vikingos. Sí, Minnesota a lo mejor. Algo que nos dijeron en una primera entrevista hasta allá con la primera diseñadora que vimos es que no tiene que por fuerza tener algo relacionado al casco original, sino nada más los colores. Entonces este sí cumple con ese patrón, tiene los colores pero no tiene nada que ver, ¿no? Este que está acá, ve nada más el león. ¡Oh, qué bonito! ¡Wow! Me recordó a nuestro amigo que hace tipografía, está muy de ese estilo. Mira, está padrísimo, se llama Lions de José Le Pop, de los Leones de Detroit. También es, supongo, no sé si es pincel, está muy muy padre el trazado, está muy bello. Es el león no está enojado, está como... Sí, no, es pensativo, no sé, está muy padre. Tienen que venir a verlos en persona, es que el acercarse a ver el arte, el acercarse a ver las pinceladas, los trazos, el cómo lo pensaron para que ocupara ese espacio, porque esto se diseña desde afuera, ¿no? Llegas y lo pintas ahí y ya luego así queda, ¿no? Tienes que diseñarlo para que se vea estético, se vea bonito. Por acá hay otro, vamos de este lado. Fíjense, que les vaya bonito. Gracias. Este se llama Colores del Bosque, de Atentamente una Fresa. Así dice el autor, así se llama. Estos son los empacadores de Green Bay. No tiene el amarillo exacto, pero sí tiene un amarillo pálido. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Parece muy, muy mexicano el diseño, muy... ¿Tú eres el bueno de este? No, yo soy de Locos por el Arte. ¡Ah, Locos por el Arte! ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Juan Manuel. Juan Manuel, mucho gusto, soy Jorge Castañeda, de Redes de Locos por el Arte. Esto, me estoy colgando de tu transmisión porque nosotros también tenemos, ahora hicimos todos los balones y los cascos de NFL. Ajá. Pero también, del otro lado del ángel, tenemos todos los mexicráneos. ¿Sí? Entonces, ahorita, ¿por qué te vengo a dar lata? Para que nos ayudes, vamos a regalar una playera de mexicráneos. ¿Van a regalar? En unos minutos en mexicráneos. Ok, entonces, para que se vengan así ya. Sí, claro, porque está padrísimo. De la glorieta de la Diana hasta la glorieta del Ángel son los balones y cascos. Y luego de ahí a La Palma. De ahí a La Palma son los cráneos. Entonces vénganse a jugar con nosotros. Órale, ahorita terminamos y vamos a ver qué onda. Buenísimo. Sale, muchas gracias. Pues les decía antes de platicar de acá que este se me hace tan... No sé, como muy azteca el diseño. Está muy padre. Tiene unas grecas ahí que me gustaron. Y por acá es el segundo balón que vemos. Ustedes es el primero que ven a cuadro, porque el primero está completamente del otro lado, abriendo el paseo. Vamos a tratar. Aquí te están tomando unas fotos ahí.
¿Ella es la mera buena del balón? Ah, ¿podemos acercarnos con usted? Ah, ¿es buena tomar una foto? Va, esperen a que tomen una foto y ahorita platicamos con ella. Ella es artista, ella es Lisa Kern. Hola, mucho gusto. Soy yo. ¿Cómo estás? Bien. Buen día. Lisa Kern. Exacto. Toros es el nombre de la obra de arte. Exacto. Platícanos un poquito de tu obra. Un poquito de mi obra. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy taurina. Ok. Entonces, pues me gusta todo lo que son los toros, obviamente. Entonces, en todas mis obras vas a ver, aunque sea un cachito grande o pequeño, de toros. Tengo este y ahorita, tengo dos obras ahorita en Reforma, que es esta y un cráneo. Y los dos tienen pues los toros. Algo taurino dentro de... Exactamente. Ok. La representación que estás haciendo en este... ¿Cuánto tiempo te tomó trabajarla? Mira, este está hecho de fibra de vidrio. Tiene acrílico y hoja de oro, como podrás ver, y luego tiene un barniz. Pues más o menos, mira, te los dan en 2 semanas y pues tomando calma y eso, sí, como en 2 semanas. Como 2 semanas. Ok. Cuando termine esto, es algo que me gustaría saber, ¿te pertenece a ti? ¿Tú te lo llevas a tu casa? No, ojalá, ¿o ya lo donas y se queda para algo más? No, ya lo donamos a este muchacho, ya lo donamos y ahora sí que creo que se va a ir a la venta, no sé cuándo lo vayan a vender, la verdad. Para la subasta. Para la subasta, entonces pues chicos, apúntense a todos mis ganaderos, que se apunten aquí. Mire, tienen de todos los toros, puse toro moderno, toro realista. O sea, cada uno de estos cachos pues se podrá decir una pintura. Entonces, el día que ya no quieren que sea un balón, lo pueden abrir y cada quien, todos están firmados, ¿no? Todas las hojas, son 4. Okay. Y todas tienen su toro. Perfecto. Y esto obviamente va a ayudar porque es para una obra que es importante porque va a ayudar a personas que realmente lo necesitan. Sí, eso está muy padre, exactamente. Sí, un porcentaje se va. Entonces, por eso lo quise hacer. Así que se pueden llevar el balón completo o también lo pueden descargar y quedarse pues con un toro para mí. Ahora sí que... Y si no, se lo llevan completo y lo ponen en... En la entrada de un edificio importante. Exacto, ese va a ver bonito. Claro, ahí es donde yo lo quiero ver. Hasta en la México, mis chicos. Sí, donde quieran ustedes. En la Plaza México, si quieren. Ah, no, claro, ¿no? Por supuesto. Pues ya van mis toros también el 17 de diciembre para que me vayan a ver. Bueno. Pero en Dios que salgan buenos. Porque ya saben que no hay ley para eso. No. Uno dispone y luego ellos descomponen. Ellos son los que hacen todo. Exacto. Muchísimas gracias, Lisa. No, a ti qué lindo. Un gusto. Gracias, Que estés muy bien. Que estén muy bien, gracias. Bien, pues ahí está este que es también... Mira, ahí está. Ahora sí, de aquí ya alcanzo a ver completa la cara del toro. Se ve muy padre. Bueno, ahora, aquí está la disyuntiva. Voy a preguntar a la producción si les vamos a enseñar el otro lado o lo vamos a dejar a que vengan. Que vengan, ¿no? La luz, que vengan a verla. Ya les enseñamos la mitad. Esto realmente es una parte maravillosa, pero falta todavía, de ese lado de la calle, todo de regreso hasta la Diana Cazadora. Y bueno, ya si tienen tiempo, del otro lado, pasando esto, están también los cráneos, que también son igual del mismo tipo o del mismo estilo, y también hay personas que los pintaron especialmente para hacer esa exposición. Acaba de pasar Día de Muertos y demás, y pues obviamente todavía están ahí, van a estar un poquito más de tiempo. Entonces, pues, ustedes digan qué dispone. De entrada, darle las gracias a Bernardo, que ya trae la mano así toda tullida porque pues viene cargando desde allá. Compartan este video, denle like, ayúdenos por favor a que más gente conozca todo esto y que disfruten este México que es maravilloso. También gracias a todo el equipo de juegos que viene con nosotros dando la vuelta. Yo soy Juanma y pues nos vemos en una próxima transmisión en vivo o un video de lo que sea, que ya sabemos que les encantan. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Qué tal, juego amigos? Bueno, pues les voy a decir la verdad, les voy a confesar algo. Los juego amigos nos empezaron a mandar mensajes que no fuéramos mala onda, que enseñáramos la otra parte porque hay mucha gente que no es de este estado, no, de la república y ni siquiera de este país. Y dijeron, bueno, pues enséñalo completo, no seas mala onda. Entonces, pues la verdad hicimos un consenso, me golpearon entre todos y ahora vamos a enseñar el otro lado. Así es que vámonos dándole. Esto que está aquí se llama Coleccionista de Ladrillos de Esteban Fuentes y es un balón que trae... un cardenal, parece un cardenal, y trae, literalmente se está robando unos ladrillos de color dorado, parece que son de oro, está muy interesante. Este de aquí
vamos a ir avanzando igual que allá, porque también es la misma distancia de regreso. Entonces, vamos a ver este casco. ¿Qué? Ahí está el artista, mira, ya nos vio y ya nada más se ríe y dice, ¿estos qué? Vienen para acá. ¿Cómo estás, Mike? Vientos, vientos, mucho gusto. Mucho gusto, Mike. Ya, oye, hola, hola. Este casco que está aquí se llama Escala y Formación. Sí, sí, sí. El autor es Mike Maese. Así es. O sea, el mero, mero maestro. Platícanos, Mike, ¿qué onda con este casco? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo llegaste a este proceso de selección de artistas para trabajar en este? ¿Cómo es ese proceso? Pues estuvo bastante interesante. Ahora sí, ya es el segundo año consecutivo que me tocan los Riders. Entonces, okay, pues estuvo súper súper chido. Parece que sí les gustó el trabajo del año pasado, entonces quisieron reforzarlo esta vez. Básicamente me inspiré en dos partes. La parte como ofensiva del equipo, que busca siempre estar como en el top y siempre intenta como seguir adelante y jugar siempre con los mejores estándares. Y esta otra parte que está súper apasionada y que solamente le encanta jugar. Entonces por eso está aquel así como todo agresivo y este está así como bien. Y este bien jugar por jugar, ¿no? Sí, es, sí, sí. El llegar. Oye, ¿cómo es el proceso de selección de artistas? Nunca hemos sabido cómo le hacen, porque sé que México es un país que tiene mucho artista. Sí, sí, sí. México es un país maravilloso en ese aspecto. Pero hay artistas que van y pintan con gis en la calle, como hay artistas que ya exponen en Reforma. O sea, ¿cómo llegas a ese punto? Pues, la verdad, me hablaron. Esta es la segunda vez que me contactan. Nos contactaron los chicos de Locos por el Arte, que si podíamos trabajar otra vez con ellos. Y pues, aquí estamos. Ya también en base a otros proyectos que ven que tenemos exposición en otros lugares, también basados en eso, buscan como la selección de artistas y nos traen para acá. Ok, ¿qué técnica usaste? Así como... Sí, pues, la verdad yo quería usar aerosol para más rápido, pero la verdad ocupé puro acrílico. Es puro acrílico. Pintura acrílica y a pincel. Sí, a pincel, así, solito. Sí, arreglar una figura así, da flojera, échate todo el casco a pincel. Oye, muchísimas gracias. No, a ustedes, que estén muy bien, chicos. La van a subastar, ¿verdad? La verdad no sé, pero si la subastan, voy a ser el primero que va a querer quedarse. Sí, te la vas a querer quedar. Sí, está increíble, me encantó. Bueno, pues de todos modos, estén pendientes en algún momento, si sabemos cuándo es la subasta, publicaremos para que se la ganen al señor y se vea bonita en un edificio importante de cualquier parte del país. Muchas gracias. Gracias a vamos ustedes. A seguirle. Estén bien, saludos. Vamos al que sigue. Adelante. Híjole, qué interesante. A veces uno dice, ¿hasta dónde podré llegar si agarro un pincel y agarro un bote de pinturas y varias pinturas? ¿Qué podré hacer? ¿Qué podré crear? Y bueno, pues hay cosas como es. Mira, este que está acá, amigo. Esto está bien interesante. Dice Kame Moreno. Aquí abajo supongo es la firma del artista. Vamos a ver cómo se llama. Déjame, me voy a atravesar para ver cómo se llama. Rayo Staccato se llama. Es de los Chargers de Los Ángeles. Y mira, sí, aquí está el rayo. En esto de aquí. Y bueno, también está al pincel. La técnica es al pincel. Igual es pintura acrílica. Supongo que esta también es un acrílico. Me gusta porque es como abstracta. Yo no soy muy buen crítico de arte, para ser honesto. A mí, alguien me dijo, si vas a criticar alguna vez arte, nada más básate en lo que te gusta. Y este me gusta. Me gusta como para tenerlo en el caballo, estudio. Ese es... De hecho, sí, mira, aquí está la cara del caballo. Pero lo interno no sé. Necesitaríamos platicar con el creador que nos dijera, mira, aquí quise poner esto, quise poner aquello. Y luego hay más para acá, hay mucha gente extranjera pasando por el lado de nosotros. Y es padre porque están admirando todo esto. Y eso es muy bello. Este, mira, es. Son como picos, como. Son las cadenas de Andrómeda. Voy a decir que qué tarado, pero no, yo sé que no. Está muy padre. Esto se llama Chief's Eyes, que son los ojos del jefe. ¿Los jefes de Kansas City? Ajá, los jefes de Kansas City. Esto es de Isaskun. Isaskun Fernández, mira, aquí están los ojos. Ok. Aquí está la KC. Mira. Oh, ajá, la K, la C, en una flecha, otra flecha aquí abajo. Me gusta el color, se ve como naranja. Es un rojo anaranjado. Ay, no, bueno. Van, esto que sigue lo van a disfrutar horrores.
¡Oh, qué bonito! Mira nada más el caballo. Hay un lobo atrás, el caballo. Dos peces abajo. Y luego este aquí es un halcón. ¿Un lobo? Esto, ajá. Se llama The Untamed, de Sofía Castellanos, de los Broncos de Denver. Es el casco. Mira nada más, acá hay otro pez, una mariposa, un búho. ¿Es de los Broncos de Denver? Sí, sí, sí. Sofía Castellanos. Acá está un águila, un toro. No es un toro, es como un... ¡Ah! Se me fue el nombre de este animal. Este de aquí. Como... ¡Ay! Se me fue el nombre, pero no es un toro, es de esos que están melenudos. Se me fue el nombre. Cebú, gracias. Y luego mira, acá hay un... ¡Ah! ¡Qué bonito! Un reno, es otra mariposa. Broncos de Denver. ¡Qué padrísimo está esto! ¿Es lápiz? ¡Es lápiz! ¡Oh! Es lápiz todo lo de aquí. Y esto ya es pintura acrílica con pincel. ¡Wow! ¿No está? No, está hermosísimo esto. Este sí me lo llevaba al búnker, amigo, a ver a dónde. Está muy, muy padre. El color amarillo del lobo. ¡Qué bonito se ve! No, bueno. El siguiente señor cara de papa de los Raiders, que ya lo encontramos por acá. Todo el mundo se toma fotos con esto porque es maravilloso verlo en ese tamaño. Está muy bonito. Vamos a poner todos para la foto con él ahí. Necesitamos un balón de ese tamaño para jugar. Luego por acá. Ya continúan. Ni siquiera hemos llegado, pero estoy seguro que ese de allá son los delfines de Miami, por los colores. Pues sí, además ahí está el delfín negro, mira, ya se movieron y ya me dejaron ver. Ahí vamos a acercarnos. Esta es una parte muy segura de la ciudad, para la gente que viene de fuera, es una parte muy segura y pueden venir sin problemas. Esto de acá, van a tomar fotos, eso es lo que tenemos que esperar, para que se vean bonitas las fotos. Listo, vamos a acercarnos. Ahí está el delfín. Respetó mucho el diseño del casco original en ese aspecto. Se llama Delfines, el artista es Jimena Sánchez. Delfines de Miami. Mira, quedaron los colores muy, muy ad hoc. Muy de mar. Muy de mar, exacto. Ahí está su firma, Jimena, el delfín. Y bueno, son burbujas. Burbujas, burbujas y parecen más burbujas, desde pequeñas hasta muy grandotas. Mira, amigo, traigo 14.50. Igual empezamos la puja con 14.50 y vamos a avanzarle. Este de acá, este se ve como muy Disney. Parece el guante de Mickey Mouse. Tengo problemas, yo lo sé. Esto se llama Patriotas, del artista es Mother Monkey. Patriotas de Nueva Inglaterra. Ok. Está muy graffiti esto, muy... urbano de como del Bronx de Nueva York, de algún lado así. Mira, un solo ojo en la cara, el balón se parece a Dill de Gravity Falls, pero en negro, no sé, está muy extraño. Acá está otra costura de otro balón. Estaría padre poder verlo por arriba, porque estoy seguro que por arriba te da otra perspectiva completamente diferente. Pero bueno, mira, está muy interesante. También la mayoría de las técnicas, salvo algunas dos o tres excepciones que hemos visto, son de pincel. Pero yo creo que el mejor que he visto hasta ahorita es el de lápiz. Está impresionante, el carboncillo está padrísimo. Mira, bueno. Este de aquí se llama Buffalonians, es de María del Rosario Valderrama, de los Buffalo Bills, y bueno, pues tiene toda la estética tal cual debe tenerlo, ¿no? Y era la palabra que yo buscaba allá en el otro casco, era búfalo. Era un búfalo. Tatanka, búfalo. Mira, tiene las como copos de nieve, no sé, esto de aquí. ¿Sí? Copos de nieve, la estrella. Porque búfalo nieva mucho. Sí, nieva mucho. Pero lo representó de esta manera. Esto está muy padre.
Qué bonito. El color, bueno, pues, ni se diga. Sí, también puro pincel, amigo, te digo. Me pregunto de qué tamaño era el pincel, bro. Pincel chiquito. No acabas nunca. ¿Cómo este? Jet de Nueva York. Que bueno, tiene el logo y todo lo demás es abstracto. Se llama, mira, tiene como un nopal. Sí, es un, no sé, está muy padre. Parece de los libros de la SEP de México de hace muchos años, de los 80s. Mira, exactamente. Esto se llama Jets de Nueva York. El artista es Cocolbu de los New York Jets. Ok. Nopales, mira, aquí hay nopales, está muy mezclado, este es como un... No sé, es ¿no? Ajá, está muy, muy padre el diseño del casco, mira cómo se meten en el casco para tomar ese foto, qué chido está eso. Y la verdad es que la gente lo aprecia mucho. Este es otro de los señores cara de papa. Pero a ver si lo alcanzamos a agarrar. Vente para acá, amigo Bernie. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy Juan Manuel de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Sabemos que usted es una de las piezas importantes en esto de los locos por el arte. Perdón que lo agarremos así corriendo. No, no pasa nada. Nada más queríamos preguntarle, ¿cuál es la experiencia de esto? ¿Hacia dónde se va a dirigir todo esto? ¿Cuál es la finalidad de esta exposición? Bueno, la finalidad es sacar un poco del arte mexicano hacia las calles, acercar la cultura, que la gente pueda convivir con ellos, y siempre juntar deporte y arte es algo muy divertido. En México hay muchos, muchos artistas que van desde, y lo decía hace un rato, desde pintar en el suelo con un gis hasta hacer murales impresionantes. ¿Estos artistas cómo son contactados? ¿Qué nivel de artistas son en México? De hecho, la mayoría de ellos nos contactan a nosotros. Ya tenemos cierta cartera de artistas con la que hemos trabajado en las diferentes exposiciones. Entonces empezamos desde las vacas de Cabo Parada hasta ahora. Uh-huh. Entonces nos buscan y pedimos siempre que boceten, que hagan una idea de lo que quieren intervenir y los invitamos a participar. Una pregunta, empezaron con las vacas y luego hubo muchas cosas más. Los alebrijes fueron maravillosos, fueron fantásticos. ¿Esto ya se ha ido a otro país, estas exposiciones? Lo mencionaba hace un rato, hay países que se interesan, pero ¿ya se han ido? La única exposición que se ha ido es precisamente esta, que estuvo en Houston durante el Super Bowl este año. Ok, o sea, esto ya se pudo ver en otro país. Internacionalizó. Wow, está maravilloso. Muchísimas gracias. Y a las órdenes. Pues vamos a seguir viendo y enseñándole a la gente para que venga. Por favor, del 12 de noviembre al 27 estarán las piezas por aquí. Son 42 piezas muy divertidas. Vengan a convivir. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Pues ahí está. Vengan a darle la vuelta porque de verdad está hermoso. Vamos a tener que juntar una lana entre todos los de juegos y seguramente a ver si subastamos por alguna de estas. Esta que está aquí. Este está bien bonito. Son sí. Azulejos. Sí, sí, sí. Son azulejos como el Samuels del centro. La gente que no ubica, bueno, pues hay un Samuels que todo está lleno de azulejos y es este tipo de talavera, se llama. Pues son azulejos de talavera, tienes toda la razón. Hicieron el casco de esta forma. Esto se llama Raíces Talavéricas de Natasha Kropensky de los Colts de Indianápolis. Y se ve muy bello. Está muy, muy bello. Nada más. Me gusta, me gusta. Está muy, muy mexicano, muy... Amigo, tenemos que aprender. Si alguno de ustedes sabe hacer estas cosas y hace arte, estaría maravilloso que nos regalaran una foto de lo que hacen. Claro. Porque la verdad es que todo esto es coleccionable también. Esto se va a subastar y va a ir a la colección privada de alguien o a una colección pública, tal vez, no lo sé. Pero el hecho de coleccionar este tipo de cosas puede ser una hojita muy pequeña a una cosa enorme. Es una colección y vale mucho la pena también. Este de aquí se llama Rojo Azul de Billy Bala de los Houston Texans. Que bueno, también habría que verse de arriba, ¿no? Yo creo. Son puras líneas. No sé. No lo comprendo mucho, pero está bonito. Está bonito el casco. Igual. Igual, a puro pincelazo. Ese de allá sí te va a gustar, amigo. Yo lo sé que te va a gustar mucho. Este de aquí se llama Jaguars.
Jaguares. Esto es de Tere Muñoz de Cote, de los Jaguares de Jacksonville. Y bueno, pues está muy bonito. Que se ve como realista, ¿no? Se ve padre. Y luego el casco de costado, pues está rasguñado por el mismo jaguar. Supongo que del otro lado está igual. Sí, también aquí tiene unas marquitas del araño. Y acá está el arañazo también. Tere Muñoz de Cote, aquí está su firma también. Está padre, me gusta. Me gusta como para ponerlo en la entrada del búnker o en la entrada del estudio. Ah, no sé. Vamos a ver qué hacemos. Este de acá. Ok, esto se llama Titán. Es de Jerk. Jerk se pronuncia. Es de los Titanes de Tennessee. Y bueno. El Consejo Indígena de Gobierno en los pueblos indios. Está súper, súper abstracto. ¿Puedes verlo? Qué loco está eso. Este de aquí lo hizo Josué. En realidad lo hizo Serge. Cincinnati Bengals, de los bengalíes de Cincinnati. Mira, también tiene en la parte de enfrente el dibujo y un costado. Mira los bambús. Se ven muy padres. Aquí está el bengalí. Esto de acá atrás es muy oriental, se ve muy padre. Viste, se ve como muy japonés, muy oriental, se ve muy padre. El dibujo se ve muy bello, muy bello. Tú dibujas, Bernie, deberías dibujar algo como esto. Y dibujas bonito, mira, por allá están los trailers. Baltimore. Oh, ok. Este se llama Baltimore Ravens de Jim Black. Y bueno, pues tiene el... Ah, este cuervo, tiene otra técnica distinta. Aquí. Oh, tiene 3D. Esto es tercera dimensión. Qué bonito está. Está salido todo esto, mira. La pata, las plumas. El balón también está en tercera dimensión. Está salido. No está el artista para preguntarle con qué lo hizo, pero supongo que es algún tipo como de plastilina epóxica. Mira, tiene todo esto. El trabajo, la pintura, ¿eh? El trabajo está precioso. Está muy, muy padre. Sí. Allá está el otro cara de papa. Todavía nos faltan algunos. Está muy bonito. Ahí está el otro cara de papa. Son los Steelers. Y bueno, pues creo que llaman mucho la atención los caras de papa. ¿Tendrá piezas intercambiables? ¿Se le caerá la cara y la boca? Capaz que sí, ¿eh? ¿Se le podrán meter cosas en la espalda? Este de aquí son Orange Flowers de UNEG, de los Cleveland Browns. Y pues básicamente son todos los colores. Mira, tiene hojas como muy otoñal. Los colores muy del otoño. Me gusta, vamos a darle vueltita. No alcanzo mucho a ver arriba, pero sí es como muy, muy, muy del otoño. Las hojas secas, los colores evocan mucho a eso. Justo es la época en la que estamos. Y se alcanzan a ver de repente ahí en el suelo, hay un montonal de hojas secas que ya se cayeron de los árboles. Y pues los mismos árboles ya se ven como entre verdes, amarillos y cafés. Se ve muy padre, es una época del año muy padre porque está por entrar el invierno y es justamente cuando todos los árboles se vuelven pelones. Y los colores son maravillosos, el sol se vuelve muy naranja en esta época del año y la perspectiva del mundo cambia, se siente muy diferente. Mira, otro en tercera dimensión, esto también está bien padre. Todo esto está en relieve, es el término correcto, no es tercera dimensión, es en relieve. Este se llama Steeler Nation de Perla Crespo, de los Steelers. Pittsburgh Steelers, que bueno, todo este lado está salido, está en relieve. ¿Y este lado no? Este lado no tiene nada, solamente tiene los puntos de color dorado. Ok. Está muy padre. Creo que es uno de los favoritos de Christian. Es el único que le he visto que le tome tantas fotos. Este de acá, vamos a verlo. Es el último, ¿no? Creo que este es el último balón, sí. Ya es lo último. Aquí cierra el recorrido. Empezamos justo de aquel lado, en ese balón azul. Que si alcanzan a ver por aquí donde está mi dedo.
ahí empezamos, vimos todo el recorrido, primero todo hasta allá, hasta el Ángel de la Independencia. Luego nos atravesamos después de que me golpeó el equipo de producción y a Bernardo también, que hiciéramos este. Y nos regresamos de este lado y aquí termina. Este de aquí se llama, ok, Más Madrazos de la Vida se llama. Es de José Esteban Martínez y es este balón que está, de hecho, si lo ves de frente, es el enfrentamiento entre los dos equipos. Mira, están aquí abajo los dos equipos, allá hay otros dos jugadores, allá hay otro y demás. Entonces es el enfrentamiento, son los golpes de un partido de fútbol americano, en donde representados pues son los golpes de la vida. Esto es lo que hay, esto es de lo que se trata esta exposición, que va a estar hasta el día 27 de noviembre en esta zona. Recuerden, va de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia en ambos sentidos. Esto es, ahorita es un domingo, es un día tranquilo para venir a visitarlo, pero la verdad es que está permanente, está todos los días, está todas horas. Entonces es una zona segura, les decía, puedes venir a caminar aquí y no va a pasarte absolutamente nada. Si estás de visita en este país, ahorita es uno de los obligados. Además de que si empiezas, por ejemplo, tu recorrido en el Ángel de la Independencia y caminas por aquí, te sigues a la Diana, pasas la Diana y llegas a Chapultepec y puedes visitar el castillo. O sea, puedes hacer todo en un rato. Está todo muy cerca, es la zona central de esta ciudad y vale mucho la pena. Entonces, aquí vamos a llegar. Muchísimas gracias al equipo que anda dando la vuelta con nosotros y ayudándonos. A Bernardo, que está con la pobre mano ya toda así, ahí atrás de la cámara. Y compartan este video, por favor. Échenos la mano para que más gente lo conozca. Yo soy Juanma y nos vemos en una transmisión en vivo próximamente aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Adiós!